Hey friend, our new event has already started. Special event cases. Free skins and free balance are waiting for you. Skin Club, run your empire. Primer sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Mirage y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. 7 a 13 perdiendo la partida. Vemos que son 4 en su equipo y él es el que va primero con un 21-15. Puede llevar, puede no llevar. Vamos a verlo. De momento, la mira clavada en la persona de... Bueno. Menuda barbaridad, se le ha clavado la mira al que estaba en escaleras, ¿no? En fin, decide derrotar a nuestro compañero. Nos da, de hecho, unas clases de Bunny Hop que ni el mismísimo Fun podría hacer. Y como veis, con todo este arte que tiene, se dispone a plantar en el bombsite de B. Pero antes, evidentemente, va a matar al CT que estaba custodiando la bomba. Situación de 2-2. Ya está clavando mira. Le ha costado. Le ha costado las cosas claras. Eso sí, el otro CT adivina por dónde viene. Viene por apartamentos, pero su compañero ballena acaba con él. A ver, las cosas están claras. Aimhack creo que tiene, pero no muy bestia, ¿no? El wallhack es clarísimo, evidentemente, bueno, eso es más que claro. Y también tiene scripts de Bunny. O sea, lo que no entiendo es cómo van perdiendo de la nada. O sea, se van perdiendo. Atención. Bueno, ahora van a poner 9-13. De hecho, voy a pasar esta ronda rápida porque dudo que tenga mucho misterio. Como veis aquí, los CTs esperando en base a verlas venir. Vamos a ver. Ahora, nueva ronda. Los CTs que están forzando cosas muy extrañas. Debe ser esto un rango bajo, ¿no? Porque una Bison, una Scout, una Nekef. Pues, no sé, es como todo muy raro, ¿no? En fin, le tira smoke, pero claro, este tío, el smoke se la pela. Le pegan el tiro de scout, 30 de vida. Problemas también para el compañero que ha acabado bajando. Atención que el equipo terrorista va con 3 AVPs. No os lo recomiendo para nada ir con 3 AVPs. 3 personas a 30 de vida. Vamos a ver lo que hace nuestro sospechoso, que evidentemente sabe que todos están en jungla. Ahí esperando a morir. Vale, el de la izquierda tiene la Neke, pero parece como que está FK, ¿no? De hecho, como veis, mata el primero, el otro está FK. Ahí lo tenemos. Me hace gracia como se lo toma tan en serio cuando se ve de sobra que tiene el cuchillo y está FK. Pues uno para uno y, por supuesto, acaba ganando la ronda porque el otro ni se lo esperaba. Aunque ha tardado en dar el tiro, ¿eh? Las cosas como son, ha tardado en darlo. Y nada, vamos a ver ahora. Decide ir hacia la bomba de B. Le espera aquí el compañero con la Bison. La granada, que no es buena. Esa es mejor. Le deja... Bueno, ha explotado a su lado. Qué malo es el hijo de puta, ¿eh? Qué malo es el hijo de puta. 11 a 13 y son 3 terroristas solo, ¿eh? Que los antiterroristas la pueden ganar. Atención al boicot que le están haciendo al sospechoso. Él tira el smoke. ¿Por qué, chicos y chicas? Pues porque le beneficia. Sabe que puede matar a través del smoke. Los CTs no pueden hacerlo. Aquí acaba con el primero. Y pinta complicado. De hecho, se ha ido uno de los CTs, ¿no? Pongo cámara rápida un poquito. Bomba plantada. Aquí se calma un poquito más las cosas. Ahí tenemos al de escalera. Pero es que qué drama, tío. Los CTs parece que están rendidos porque hay varios de ellos que están FKs. O sea, de hecho, ahí tenemos a... Bancha ha estado muy atento ahí. Bancha se habrá puesto, chicos y chicas, hack, porque ahí ha estado como demasiado atento, ¿no? Tras estar FK, a lo mejor estaba activando algo. ¿Cuánto va Bancho? 21 kills, ¿no? 21-20. Pero es que Bancho está en base. Es que vamos a ver qué es lo que pasa. Están intentando hacer... Esto es lo más triste que he visto en mi vida. También de nuevo, intentando hacer un buceo. Matar primero, el segundo que no puede. A ver, parece que Aimhack nos lleva, pero... ¡Uy, Bancho! ¡Oh, Bancho! ¡Hostias! El Bancho ese se ha enfadado, ¿eh? El Bancho ese se acaba de puto enfadar. Esto lo quiero ver. Le tenemos ahí, no sé si lo veis. Vamos a ver. Están plantando la bomba de B. A ver, Bancho, ¿qué es lo que hace?
Pues acaban con él. Situación de 3 para 3. Seas tío. Por favor. Tengo más ganas de ver cómo termina esta partida que la de la película de Avengers en su tiempo, ¿eh? Hola, no, Spider-Man va a estar chingona, ¿eh? Bueno, evidentemente. Ay, Dios, qué malo. Es muy malo. Es malo con ganas, ¿eh? Vamos a ver si Banjo puede hacer magia. A ver, ese va a picar con una Bison. Evidentemente va a caer. No sé qué tiene con la Bison. Está obsesionado con ello cuando es la peor arma del juego con diferencia. Pues dudo que esto acabe, ¿no? Vamos a ver Banjo. O sea, mata a 3 personas antes a través del humo. Eso no aparece en la feed. Vamos a ver. La peor flash de la historia, la verdad. Pero nuestro compañero se ciega. Banjo acaba con ballena. Banjo acaba con alfa. Situación de 1 para 1. Porque se va a morir ese. Bueno, no. Bueno. En fin, que ha ganado los antiterroristas. Y yo creo que van a ganar los antiterroristas. Dudo que tenga trampas de precisión, pero ha habido clavadas de mira raras. Se lo voy a poner, aunque como digo, tras lo que ha hecho, lo dudo. Hoy, por cierto, chicos y chicas, para el último sospechoso tengo una caja que nunca he abierto en toda la historia de pues mis aperturas de Counter Strike. Y aquí me toca la skin más rara que tiene algo verde. Maravilloso. Luego, lo dicho, la veremos. Pues vamos a ver lo que nos toca. En este caso, en esta caja gamma la he pillado pues para ver si tocaba unos... un carambit esmeralda, ¿no? De esos de 10.000 euros tranquilísimamente. Espero que me toque. No estoy nervioso, no como Mbappé. Madre mía, la que ha liado el título. Bueno, más que Mbappé, el PSG. En fin, chicos y chicas, vamos por el segundo sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Hacía mucho tiempo que no veníamos a Overpass y en compañero. Así que vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Pues de momento se ha quedado sin piernas el sospechoso. Las cosas como son. Vamos a ver, bueno, a ver, que se quede aquí en medio de la nada, mirando a las paredes como lo está mirando. Ya os digo yo que lleva wallhack, porque se está mirando a las paredes, literalmente, no está ni aguantando ángulos ni nada. Eso sí, el rana es... Uy, el line hack, tú. El line hack y el wallhack y todo, pero es que el rana, el del equipo enemigo, también os digo que lleva 100%. Bueno, el compañero le acaba de... de dar unas cuantas balitas porque evidentemente este tío va cargado. Eso sí, ¿vosotros qué haríais en esta situación? Imaginaros que tú vas a jugar al modo compañero de... a que se hace daño otra vez. Menos mal que no se... Tío, que si caes en el agua no te hace daño, que no es tan difícil. Antes de gastarte el tiempo buscando hacks, por favor, gasta el tiempo haciendo evidentemente... pues yo qué sé, buscando cosas básicas de Counter Strike, que no me salía la palabra. En fin, lo que os iba a decir, si en el equipo enemigo sabéis que hay un hacker y en el tuyo hay otro, ¿lo dejarías? ¿Qué harías? Porque ese tío ya tiene... ¿En serio hay aim hack cuando lanzas una flash? Eso ha sido aim hack. No sabía que también había aim hack lanzándolas. Yo estoy flipando. Estoy flipando. Bueno, el rana ese está hasta las trancas. ¿Pero habéis visto cómo ha clavado la mira? ¡Ojo! ¿Se ha puesto la peonza? Bueno, o sea, hace que lleva la peonza. ¿Por qué no la lleva? Pues el otro, mira, se ha gastado más en hacks, punto número uno. Y punto número dos, seguro que sea mejor que tú. Madre amor hermoso. Bueno, evidentemente el CT que estaba aquí se ha ido. El del otro equipo no está haciendo absolutamente nada. La primera vez que veo a Imhack lanzando una granada, os lo juro por Dios. Bueno, el rana ese está... Es que me imagino a este tío diciendo, guau, me he gastado dinero en hacks, no sé qué, no sé cuántos, para que me venga un tío con hacks y me gane. Pues así es la vida, compañero. Si la vida te da limones, pues haz limonada. Vamos, básicamente que te den por culo. En fin, mata primero, el segundo lo tiene machuco porque es el hacker. Y el hacker acaba con él con la Glock, encima con recochineo. Bueno, en fin, va con la Deagle, pero un tiro de USP y se lo carga. Ahí lo tenemos, maravilloso. Pues vamos a ponerle de todo un poquito, como siempre. Bueno, de hecho, no le he puesto el último y se lo debería haber puesto porque hemos visto cómo ha dado tiros a su compañero de equipo. Eso sí, previamente el otro le había dado, pero se lo merecía sin lugar a dudas. Vale, pues vamos a abrir otras 3 cajitas, chicos y chicas. Vamos a ver lo que nos toca. Venga, va, dame algo muy gustoso, por favor. Oye, me diste unos guantes el último día por cazar hackers, por reconocimiento, Valve. Te di las gracias, así que... espero de corazón que hoy te portes una rojita al menos. Pórtate un poquito bien. En fin, de momento no parece que haya suerte. Vamos a por el tercer y último sospechoso. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Dastos y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. 72%
de disparos a la cabeza, Desert Eagle en primera ronda. Esto pinta mal, pinta muy, muy mal. De hecho, ahí vemos el prefire del Averno. Efectivamente, sabe que hay una persona tras otra detrás del muro. Y esto, chicos y chicas, bueno, Burro. Hablamos de este tío, pero Burro lleva 30 kills. Evidentemente, se ha tenido que poner hacks porque la cosa estaba complicada. Vamos a ver Burro porque lo tiene en las espaldas. Y no sé si se ha dado cuenta que la bomba la tiene en base. Lleva peonza, pero ha costado matarle, ¿no? O sea, es una peonza de las más baratillas. Vamos a ver quién gana en este duelo. Porque claro, aquí el compañero lleva wallhack, pero lo que no lleva es aimhack. ¿Y qué es lo que pasa? El equipo contrario sí que lleva... qué tiraco lo ha metido. El Burro este lleva 32 bajas porque lleva aimhack. Así que, ¿quién ganará, chicos y chicas? ¿Los que llevan wallhack o los que llevan de todo un poco? Vamos a verlo. Claro, es que en Dust 2 lo interesante es que las batallas van a ser todo el rato en esta zona central. Aunque creo que este tío, el sospechoso, también se ha puesto a aimhack, ¿eh? Me da que también lleva aimhack. Dudaba si lo llevaba o no, pero creo que ha quedado bastante claro que se lo lleva. Vamos a ver, bueno, el Ganses está bastante jodido. Lleva aimhack, está muy claro que lleva aimhack. Vamos a ver. Aquí este tiene el miedo de que le dé el disparo de la VP. Queda Burro, Burro contra el mundo. Vamos a ver quién gana. Aquí lo tenemos cerquita. Burro, Burro. Pues no ha podido con el cuarto, a pesar de tener aimhack. Claro, el problema es ese. Si llevas scout y te viene todo el mundo en manada, va a ser muy, muy complicado. Bueno, de nuevo Burro contra el mundo. Uno de los antiterroristas ha ido por esa situación de 4 para 5. Yo pienso que los terroristas lo van a ganar sin ningún tipo de problema. Pero como veis, este tío va cargadísimo. Efectivamente, lleva wallhacks, lleva inhack. Así que yo creo que voy a poner la cámara rápida, chicos y chicas, porque tengo unas ganas de abrir esa caja que nunca he abierto, simplemente para ver cómo es. Vamos a verlo ahora. Vamos a quitar esto de aquí. Evidentemente, lleva wallhack, lleva aimhack. Creo que también hemos visto algo de Bunny Hop, así que vamos a marcarlo. Y vamos a abrir estas dos cajas y luego la caja que seguramente estáis esperando. ¡Vamos al lío! Primera caja de este tercer último sospechoso. Nos toca la CZ, no es la mejor arma de la historia. Y última caja, Gamma 2. Vamos a ver si nos sorprende con algo espectacular. Pues nos hemos comido, creo que, 8 azules. Efectivamente. Pues vamos a ver, chicos y chicas, por primera vez, una apertura de un kit de música. Normalmente los kits de música se suelen comprar, ¿vale? Nunca se han solido abrir. Y aquí te pueden tocar 6 diferentes, pero como veis no hay categorías. Todos son exactamente iguales. Así que vamos a ver cuál nos toca. Me gustaría este, el de la chica... Bueno, nos toca el de Chipset. Bueno, tiene el rollo, ¿no? Tiene el rollo. Lo vamos a equipar. No está nada, nada mal. Así que nada, chicos y chicas, esa es la curiosidad que quería enseñaros. Espero de corazón que hayáis disfrutado de este Cazando Hackers. Si queréis más, como siempre, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.